Sean todos bienvenidos a una edición más de Speed TV por Canal 33, 7 en cable. Recuerden, todos los domingos, 8:30 de la noche. Señores, ya se acabó la vacación y durante la vacación hubieron muchos eventos en la Costa del Sol hablando del motocross. Así que prepárense que vienen muchísimos reportajes de esta quinta fecha del motocross El Salvador 2016. Pero antes de hablar del motocross, nos vamos a Nicaragua. ¿Por qué? Porque hay una tienda especialista en piezas tuning y en todo lo que tiene que ver con audio. Así que los dejo con la entrevista del Imperio Racing Nicaragua. Mi nombre es Ever Pilarte, soy gerente de Imperio Racing Car Nicaragua. Imperio Racing nació en el año 2004, fue fundada por mi persona, ya que era fanático a las carreras racing. Me gustaba mucho también el car audio y surgió la idea de crear Imperio Racing Cars. Somos los profesionales del car audio y el tuning. Pueden encontrar las marcas más reconocidas en el mundo del car audio, tales como Rockford, Kicker, Kenwood, Pioneer, Focal y otras marcas. Somos distribuidores exclusivos de las marcas Rockford Fosgate y Kicker para Nicaragua. Son las marcas más profesionales para la competición, ya sea en SPL o Open Show. Fuimos los pioneros en traer el Open Show a Nicaragua, ya que competimos desde el 2004. Tenemos nuestros propios carros demo. Hemos ganado premios a nivel centroamericano, como en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Bueno, las competencias que hemos tenido es en la categoría libre en El Salvador, en la categoría libre de SPL igualmente. En Costa Rica rompimos el récord de 152.3 en SPL, en la categoría libre. Bueno, acá en Imperio Racing podés encontrar más de 2.500 items de accesorios para autos, ya sea partes y todo el ramo de car audio. La tienda está abierta desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, de lunes a sábado. Nos pueden encontrar en las redes sociales Imperio Racing Car, en Facebook, en Instagram y Twitter. Un saludo de parte de Imperio Racing para Speed TV. Gracias a la gente del Imperio Racing por atendernos allá en la ciudad de Managua. Señores, hoy sí nos vamos con motocross. Vamos a hablar acerca del motocross, pero también del regreso de Coqui Aguilar. ¿Por qué? Porque Coqui regresó a correr en Santa Ana en una de las ediciones del Motocross El Salvador y también corrió en el Jabalí en la RC Cup 2016. Así que los dejo con la entrevista de Coqui Aguilar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Coqui Aguilar, piloto de las modalidades de motocross, moto enduro, moto rally y moto GP. Bueno, realmente estuve retirado por un corto plazo de las pistas. Hoy me encuentro retornando en las diferentes modalidades, ya que definitivamente mi pasión son las dos ruedas y, por supuesto, es algo que queremos transmitirle a las nuevas generaciones en el país. Bueno, estuvimos debutando hace unos pocos días en la Copa RC Cup que hemos inaugurado como KTM, la 390, y definitivamente el asfalto, una modalidad nueva en mi vida, una experiencia que había que vivirla. Y hoy por hoy tenemos ya un promedio de 16 pilotos que se están incorporando a esta nueva modalidad, a esta nueva categoría, la cual está siendo un éxito en todo El Salvador. Parte también de incursionar nuevamente en las pistas, tuvimos la oportunidad de competir hace poco en motocross y, bueno, para bendición y suerte quedamos en el primerísimo lugar. Creo que realmente todavía tenemos para dar un poco más y poder demostrar que cuando se quiere, se puede. Vamos a seguir compitiendo en las diferentes modalidades, siempre y cuando el Todopoderoso, el de ahí arriba, nos lo permita, ya que esta es nuestra pasión. Y por nuestras venas realmente lo que circula es aceite, gasolina, más allá de la sangre.
Bueno, Alessandro Aguilar comenzó a hacer motocross a los 4 años. En ese momento yo le comenté que este deporte era demasiado exigente, como cualquier deporte cuando lo hacemos de manera integral. Hoy Alessandro Aguilar es aquel niño que en vez de estar jugando PlayStation u otras actividades, si no está en la pista, está en el gimnasio o se encuentra haciendo sus tareas. Es un joven que ha tenido la oportunidad de poder estar con lo mejor del planeta en el tema del motocross. Ha estado en campamentos en Estados Unidos, campamentos en Costa Rica, campamentos en Guatemala y bueno, hoy también vamos para una pretemporada de Ecuador para poder competir en el latinoamericano y poder ser así, escribir una historia nueva, una historia diferente para El Salvador, pudiendo quedar en los primeros 3 lugares. Realmente Alessandro me ha demostrado, no como hijo, sino que como atleta, la importancia de la disciplina, la perseverancia y la pasión cuando iniciamos un proyecto de vida. La importancia realmente de practicar una disciplina deportiva es cómo te ves, cómo tú sos. Y creo que lo importante de esto y los problemas que hemos tenido en nuestro deporte a nivel nacional ha sido porque no lo tomamos en serio. Lo primero que tenemos que buscar es la pasión, la perseverancia y, por supuesto, encontrar la disciplina para poder desarrollarnos como atletas y luego esa disciplina deportiva trasladarla a la parte empresarial, a la parte profesional y poder ser así los nuevos liderazgos que rijan a El Salvador. Bueno, como siempre, un gran saludo para Speed TV que siempre apoya los motores. Gracias, Coqui, por hablarnos acerca de tu retorno a las pistas y, por supuesto, de todo lo que Alessandro Aguilar está haciendo para entrenar y para competir en Ecuador en este 2016. Señores, yo me voy a comerciales. Sin antes recordarles, síganos en redes sociales. Speed TV se ve en Facebook y Speed TV se ve en Instagram. Gracias por seguir en sintonía de Speed TV, señores. La semana pasada hablamos con el Sapo Racing. Historias del automovilismo, pero también nos habló un poco acerca de su hijo. Así que nos fuimos a entrevistar al Sapo Racing Junior. Señores, los dejo con la entrevista del Sapito Racing. Hola, mi nombre es Alejandro González, conocido como Sapito Racing. Comencé en el año 2009 corriendo lo que es go-karts. Estuve corriendo alrededor de 3 años en la iniciación, después vintage y después me pasé a lo que es la categoría KT100. Fui campeón lo que es en el 2009, de ahí me pasé a lo que es a la parte de carros. Comencé corriendo en el 2011. Quedando campeón en el 2011, siendo piloto novato también, y se corrió la última ya en el 2012. El carro es un Nissan Sentra V13, es la versión SER, con motor SR20 DE. Su mejor tiempo en el carro fue 1:54.5. Estuvimos compitiendo con lo que es con mi padre. En los 200 kilómetros compartimos lo que es timón, ¿verdad? Haciendo cambio de piloto. Fue una gran experiencia, la verdad, viniendo de go-karts, que fue la escuela que me fundamentó mi papá. De ahí nos pasamos fue a la parte de carros, ya que fue una parte más técnica, lo que es trazado, mejorar suspensión, el camber ideal que se le dio al carro. Se balanceó lo que es en la parte de la suspensión. El peso era de 2.350 ya con piloto, lo que es gasolina también. También estuvimos corriendo con otros pilotos que compartimos timón también. Estuvimos en una fecha con la categoría GT3. Hicimos un gran tiempo. Mi mejor tiempo ahí fue 1:48.8 con un Integra también.
gracias a patrocinadores también que tuvimos durante todo ese tiempo. Fueron muchas cosas que en el camino se iban aprendiendo poco a poco, mejorando también los tiempos, que era la parte más fundamental, también experiencias, ¿verdad? Que se fueron adjudicando en cada fecha, y fue una gran experiencia poder compartir con mi padre, que era un sueño, la verdad, desde pequeño. Bueno, mi padre, conocido como Sapo Racing, para mí ha sido un gran piloto, así como pilotos grandes que hay a nivel mundial. Para mí ha sido un gran ejemplo, un gran piloto para mí a seguir en cada una de sus técnicas y cada cosa que enseña, tanto a mí como persona, como piloto también, y también a pilotos futuros que vienen, que se le han enseñado, y un grande del automovilismo salvadoreño también. Bueno, a todos los pilotos nuevos que quieren entrar en la rama del automovilismo, primero saber conocer su carro, conocer los límites, saber qué cosas son adecuadas para el carro y no correr en la calle, sino que correr mejor en autódromos que son certificados por la FIA, para no arriesgar la vida tanto de personas que andan inocentes, mejor correr en fechas adecuadas. Un saludo de Zapito Racing para Speed TV. Gracias a Zapito Racing por hablarnos de todo lo que has hecho en el automovilismo nacional. Señores, hace un par de semanas estuvimos en Managua gracias a Beca Airlines y entrevistamos a uno de los pilotos más exitosos de la ciudad de Managua, Josué Mendoza. Y hablamos acerca de muchísimas cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy les voy a presentar parte de la colección de vehículos que tiene Josué Mendoza. Señores, los dejo con el video de los carros de Josué Mendoza. Gracias, Josué, por enseñarnos parte de tu colección de vehículos que tienes en esta bella ciudad de Managua. Señores, recuerden visitar BRC en sus sucursales Mascota y El Progreso. Yo ya regreso, voy a comerciales.
Gracias por seguir en sintonía de Speed TV por Canal 33. Hoy sí vamos con el plato fuerte, el Motocross 2016. El fin de semana pasado se llevó a cabo la quinta fecha de Motocross en la Costa del Sol. Y gracias a BRC nos dimos la vuelta para ver qué tal se ponía esta fecha. Señores, los dejo con el reportaje del Motocross 2016. Gracias a BRC. We'll be right back.
Señores, gran reportaje de la quinta fecha del motocross. Gracias, por supuesto, a BRC. Señores, yo ya me voy sin antes presentarles un carro de la semana. Lo grabamos en Nicaragua gracias a Beca Airlines. Así que nos vamos con el nave de la semana. Gracias, Coqui, por hablarnos acerca de ese... 3, 2, 1.